El centro de salud del ejido Betania en San Juan Bautista, Tuxtepec, no está sirviendo para lo que fue puesto, ya que de nada sirve que tengan un lugar para atención médica a la población y no cuenten con medicamentos, lo que obliga a tener que acudir a la ciudad para poder recibir el servicio, denuncian usuarios. ICA estancó la construcción de la autopista Barranca Larga Ventanilla en Oaxaca, pues ha perdido más de 2.200 millones de pesos, por lo que ya no es viable financieramente, señalan especialistas en la materia. En el municipio de San Dionisio del Mar, decenas de viviendas y calles resultaron con afectaciones debido a los fuertes aguaceros que se presentaron durante el paso de las tormentas Beatriz y Calvin, señaló el presidente municipal, quien dice que no se cuenta con el recurso económico ni con el suficiente apoyo para rehabilitarlas. Los servicios de salud de Oaxaca, a través de la jurisdicción sanitaria 05 en la Mixteca, informaron que se han presentado brotes del virus Coxsackie en 3 comunidades de esta demarcación, afectando a niños en edad preescolar. En total se contabilizan 80 casos que ya han sido controlados.